través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenos días, amigos y amigas de Horizonte Positivo. Estamos dándole bienvenida al día de hoy a nuestro último programa de la temporada. Nos vamos a despedir hasta algunos momentos más, estamos en una reestructuración. Y así que Rosario, hoy día muy bienvenida también. ¿Cómo está Rosario? Buen día. Muy bien, un gusto saludarlos a todos, ¿cierto? Despedir con ganas esta temporada que hemos tenido este año, grandes invitados e invitadas con temas muy interesantes, hemos aprendido mucho y muchos de ellos maestros, así que hoy que es un día especial quiero saludarte a ti en primer lugar, Marco, un muy feliz día del profesor y a todos los profesores de nuestro país que este año se han jugado con todo, pese a las circunstancias, ¿cierto? Han ampliado la mente de muchos y han dejado una huella en nuestro corazón todos los maestros que hemos tenido. Así que un muy feliz día, que disfruten este día especial. Y hoy tenemos una gran invitada, ¿cierto, Marco? Con un tema que habían pedido mucho. Uh-huh. Así que vamos a darle la gran bienvenida a una amiga que es nutricionista y con mucha experiencia, Ornella Quintana. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Rosario, por la presentación. Y Marco, obviamente, feliz día, sumarme a eso, mi hermana es profe, así que entiendo perfectamente lo que significa su labor y la importancia. Sobre todo también desde el punto de vista de la nutrición, que la educación es fundamental, así que feliz día para ustedes también. No, feliz de participar, de que me hayan considerado, sobre todo para esta última, cierto, charla que se entrega ya de este ciclo que tienen ustedes, así que espero ser un aporte para todos. ¡Qué bueno! Bueno, muy bienvenida, Ornella, gracias por estar presente hoy día en este tema tan importante que es la nutrición, la alimentación, ¿cierto? Y sabemos también que todo esto se ha ido muy alterado, digamos, por el tema de la pandemia, la crisis. También hay muchas variables que están incidiendo, ¿cierto?, en una alimentación de calidad que podríamos nombrar desde las agropecuarias, ¿cierto?, hasta incluso pasando por temas de ideología, a lo mejor de formas de pensar, de entender, ¿cierto?, lo que es nuestra relación con el medio ambiente. Entonces es un tema realmente que la alimentación da para mucho, ¿sí? Da para mucho, exactamente. Da para mucho, entonces me gustaría que la gente pudiera conocerte un poquito de tu experiencia, cómo fue, dónde estudiaste, un poco cómo de alguna manera te relacionas con tus pacientes, ¿cierto? Coméntanos un poquito acerca de tu labor profesional. Mire, yo soy nutricionista, egresé el 2014 de la Universidad Autónoma de Chile, luego hice un diplomado en diabetes, trabajé en el área de especialidad en la Asociación de Diabéticos de Chile, que está en Providencia. Posteriormente me he dedicado principalmente, quiero decir, al área de clínica, paciente hospitalizado, en clínicas y hospitales de Santiago. Y además tengo un diplomado en soporte nutricional que tiene que ver con el manejo más de nutrientes de los pacientes que atiendo. Y además mi consulta, que la tengo desde el 2014, que he ido cambiando de centros médicos en general, pero me he llevado esa experiencia súper rica de no perder el contacto con las dudas y la educación en los pacientes que llegan buscando de alguna forma y ese por patología ya diagnosticadas, a pacientes que simplemente quieren mejorar hábitos o que quieren cambiar de alguna forma algo que ellos sienten que está mal. O este tipo de las tendencias alimentarias también que llegan y me dicen, mira, quiero ser vegetariano, quiero ser vegano, o quiero seguir tal dieta, y entonces buscan una asesoría profesional frente al tema, que hoy día está más de moda. Y tal como decías tú, en esta época de COVID ha sido bien difícil, porque muchas consultas cerraron por el tema de los contagios, ¿cierto?, el riesgo, y se hizo mucho la consulta online, hay muchos colegas que están trabajando en eso y los pacientes lo han recibido súper bien. Desde ese punto de vista, los hábitos alimentarios, todos lo hemos vivido, lo que ha pasado, ¿cierto? Porque una cosa tiene que ver la incertidumbre, de lo que no sabemos qué va a pasar, el poco acceso que teníamos quizá a ir al supermercado porque teníamos que hacer filas gigantes, evitar el riesgo de contagio.
Son muchos factores, como decías tú, tanto económicos como sociales, que nos han llevado a que la mayoría de los pacientes que hoy día me están llegando a la consulta están con un aumento de peso de sobre 5 kilos desde su peso habitual. Entonces tiene que ver con muchas cosas eso, el manejo de la ansiedad, el manejo del estrés, que lo relacionamos directamente con la comida, porque además es un placer comer, por lo tanto si yo me siento nervioso, ansioso, voy a comer algo rico para sentirme mejor, para no tener esta incertidumbre. Claro, 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 sí. Que sí. Sí, y Ornella, en lo que señalas, ya particular, como tú decías, mucho estábamos impedidos de salir o por medidas de resguardo, ¿cierto? Evitábamos ir al supermercado, por lo tanto, adoptamos mucho el consumir productos que son congelados, ¿ya? Claro. Que están refrigerados. En ese sentido, ya de la mayoría de las personas que usa productos congelados, queremos saber si pierden sus cualidades nutricionales el congelar los productos, ya sea las verduras, ¿cierto? O productos de carne que uno ya compra congelado. ¿Pierden esas cualidades nutritivas? No, de hecho, la calidad nutritiva del alimento no se pierde al congelar y puede durar hasta 3 meses congelado, ¿ya? Quizás las características organolépticas, o sea, el color quizás te cambie un poquito, en cuanto a la textura puede que cambie un poco, sobre todo en las frutas, por ejemplo, que se congelan, puede que haya un cambio, pero no en las propiedades nutricionales del alimento. Así que en ese sentido son alimentos seguros para el consumo. Además, el hecho de que estén congelados y que posteriormente los vamos a consumir, significa que vamos a tener una planificación mucho mejor. Siempre les aconsejo a mis pacientes, sobre todo los que... por ejemplo, trabajan en largos periodos y no tienen tiempo para cocinar todos los días, que cocinen una cantidad para, no sé, 2 o 3 días y lo demás lo congelen, lo porcionen y lo congelen, y luego cuando sea la otra semana, por ejemplo, lo pueden consumir el día de las legumbres. Y así no perdemos alimento, porque es típico que alguien cuando vive solo cocina de más, entonces elimina esos restos para que no lo elimine y lo pueda consumir la próxima semana y va a tener las mismas propiedades que comerlo, digamos, haberlo hecho en el día. Así que claro, no se pierde calidad nutricional. Oye, Nela, pero desde lo que aprendí de bioquímica un poco... cuando las proteínas, los enlaces de los aminoácidos de cadena larga, ¿cierto?, sufren un proceso de congelación, estas cadenas largas de aminoácidos se rompen, se fragmentan. ¿Que eso afecta un poquito la calidad de la proteína, digamos, de los aminoácidos que estamos ingiriendo a través de un alimento congelado? No, es que mira, se está súper comprobado que al momento de, bueno, hacer la retermalización de los alimentos, no va a tener, va a haber un cambio obviamente en las estructuras por la temperatura, etcétera, que vayamos a utilizar dependiendo de cómo lo cocinemos, pero no va a haber un cambio en la calidad nutricional. O sea, el contenido proteico, por ejemplo, de la carne va a seguir siendo la misma. ¿Se entiende? Tampoco hay, y solamente en general estos enlaces, sobre todo de aminoácidos, se rompen de cierta forma más cuando hablamos de altas temperaturas, por ejemplo en la fritura, en ese tipo de cocción se produce esta ruptura de cierto enlace que de repente nos dice, por ejemplo, en el tema de las grasas también o con los aceites, que no se sugiere tanto someterlo a grandes temperaturas o a cierto alimento. Ajá. No se sugiere porque se pierden las propiedades, pero en el tema de la congelación no se produce eso, además que también es un menor riesgo de contaminación, porque por seguridad alimentaria, obviamente, va a haber menos riesgo de contagio de hongos, de bacterias, que puedan introducir, que a lo mejor en el refrigerado, a lo mejor por no tener la misma temperatura, y tenerlo varios días, vamos a tener un mayor riesgo que si lo congelamos. Claro. Oye, disculpa que me aproveché de... No, feliz. Sí, hay que tratar de ver toda la duda. Oye, a mí me llama mucho la atención, es como esta cosa de que como algo, pero no es algo. O sea, tomo leche, pero sin lactosa. ¿Cómo eso Dios. De la leche sin lactosa, la carne sin carne, la mantequilla sin mantequilla? Está de moda eso, no es el alimento, cualquier cosa menos el alimento, no. Mira, en el caso, por ejemplo, los lácteos, bueno, hoy día tenemos una variedad gigante de productos lácteos para todos los gustos, ¿ya? Los últimos que salieron son los que vienen con mayor contenido de proteínas, ¿cierto? Y la misma cantidad de mieles que los que consumíamos normalmente, y además son bajos en grasa, que son descremados,
que son sin azúcar añadida y que además son sin lactosa. Aclarar varias cosas. En los productos lácteos, que cuando uno los llama descremados, ¿cierto? Quiere decir que son bajos en grasa, ¿ya? Tienen muy poquito porcentaje de contenido grasa y por lo tanto es un beneficio para los pacientes que quieren bajar de peso, que tienen enfermedades cardiovasculares. La otra es que es sin azúcar añadida, el otro como plus que tienen los yogur ahora o los lácteos, y eso quiere decir que antes a la leche se le saborizaba con azúcar para que quedara bien dulce, ¿ya? O las leches con sabor. Hoy día está las leches con sabor, pero que no son endulzadas con azúcar, sino con edulcorantes no calóricos como stevia, sucralosa, aspartamo, y que nos da un sabor dulce, pero no aporta las calorías que teníamos en exceso previamente. Y la otra es los sin lactosa. No es que la leche venga sin lactosa. La leche, su hidrato de carbono principal es la lactosa, por lo tanto no se le puede sacar la lactosa a la leche. Lo que se hace desde la industria es añadir la enzima que le falta a los intolerantes a la lactosa, que se llama lactasa. ¿Ya? Entonces se le añade esa enzima a este producto para que la persona que es intolerante a la lactosa pueda digerirla de mejor manera y no va a tener este problema de la hinchazón o del dolor abdominal o de posiciones líquidas en algunos pacientes, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un producto lácteo, yo siempre le digo, puede ser light. Un producto light quiere decir que es bajo en algo. Tengo que leer bajo en qué. Si es bajo en grasa, si es bajo en azúcar, si es bajo en calorías, si es bajo en qué. Y a partir de eso, de acuerdo a lo que yo necesito, es cuál voy a elegir. Perfecto. Ornella, y ahí la diferencia entre, por ejemplo, la leche, ¿cierto?, de la vaca que uno estaba acostumbrado de niño y hoy en día hay de almendra, de coco. ¿Hay alguna diferencia más allá, digamos, del origen en ese tipo de leche? Sí, absolutamente. De hecho, las leches vegetales, que son, por ejemplo, la de almendra, la de coco, como la que nombrabas tú, no son leche, son bebidas lácteas, ¿ya? Así debiera llamarse. Técnicamente porque no tiene las propiedades de una leche para que se llame leche. Para que se llame leche tiene que cumplir ciertas propiedades, contenido proteico, contenido de calcio, contenido de vitamina D, etcétera, que no tienen estos productos. Por lo tanto, siempre que un paciente o una persona quiera, por ejemplo, no quiere tomar leche de vaca, ok, es opción de cada uno, pero no se considera leche a estas bebidas lácteas, ¿ya? O sea, hay que tener una suplementación o ver qué alimento podemos incluir para poder llegar al mismo aporte de calcio o de vitamina D que nos estaban aportando los lácteos de origen animal. Okay. Maravilloso. Interesante, ¿eh? Es súper bueno también porque a veces, claro, la industria alimentaria recurre también a la publicidad y a veces se venden cosas que no son lo que uno piensa que son. Entonces, qué bueno eso que deberían ser bebidas lácteas, ¿no? Exacto. O sea, que tienen como una consistencia, tienen un sabor similar a la leche, pero sí, en realidad no es la leche misma, porque un vegetal es distinto que un animal, ¿no? En ese sentido, pues comenté otro día, estuvimos conversando con un gran entrenador físico, ¿cierto? Que es Ricardo Tagle, y de alguna manera vinculado al entrenamiento funcional. Y también desde mi experiencia, yo soy profesor de educación física, mi experiencia motriz, siempre entrenamos en volúmenes bastante intensos a veces en ciertas épocas del año, etcétera. Y de alguna manera cuando empecé a entrenar CrossFit, un tiempo que estuve entrenando CrossFit, me familiaricé mucho con la dieta de la zona, ¿cierto? Yeah, que te invita como a comer porcionado, uh-huh. Y yo me di cuenta inmediatamente que, claro, comía demasiados carbohidratos, comía más carbohidratos de los que gastaba. Y por otro lado también, luego en las siguientes cosas que empezaron a aparecer también relacionados mucho al entrenamiento físico de alta intensidad, que es muy común también los practicantes de CrossFit, es la dieta paleolítica. Exacto. Es como medio chistoso porque el paleolítico es como que guarda las cavernas, ¿no? De eso se trata la dieta, más o menos, esa es su lógica. Claro, claro. Entonces yo he visto gente, por ejemplo, unos amigos en Argentina que era el pedazo de bife gigante, un poco de ensalada y estábamos, o sea, el pedazo de carne era gigante, ¿no? Entonces uno pensaba, decía, pues será que está bien esta cuestión. Pero bueno, uno mira el cuerpo de las personas y por porcentaje. Sí, coincidía. Y tan divino, o sea. Funciona, es cierto. Pero ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará dentro del sistema, en los riñones, ¿cierto? En el proceso de la urea, ¿no? De las proteínas, sí. Todo este proceso que es bastante complejo en el hígado y también en los riñones. Entonces, como uno también a veces por vanidad, digamos así, por querer hacer un deporte, se puede estar dañando sin querer. Entonces, esa es como un poquito la pregunta. Entonces, estas dietas que, digamos, son de alto rendimiento,
¿son realmente saludables o pudieran tener algunas precauciones en las personas que las adhieren? Mira, siempre hay que tener estas precauciones. Todas las dietas de moda o que de repente se venden muy bien, porque hay que ver que hay detrás un marketing desde las personas que lo realizan o desde la industria, tienen mucho sentido, son muy buenas. Por ejemplo, la paleo en particular a mí me gusta mucho y tiene mucha coherencia de qué se trata, pero hace restricciones importantes. Y entonces ahí está la diferencia. Cuando yo digo que quiero hacer una alimentación saludable o quiero prepararme para un entrenamiento, tengo que asesorarme con un profesional, porque lamentablemente en el caso de la paleo, ponte tú, la restricción de hidrato de carbono es gigante. Entonces, obviamente voy a andar más fatigado, más irritable. Mi primera fuente de energía es la glucosa, por lo tanto, viene del hidrato de carbono, por lo tanto, los necesito. ¿Te fijáis? Como para hacer mis funciones diarias. Porque, claro, voy a sacar glucosa desde otro sustrato, igual, pero va a ser más tardío, el efecto no va a ser el mismo. Ya va a haber una restricción calórica importante por restringir ciertos alimentos y, por lo tanto, lo más probable es baje de peso, como pasa con la mayoría de las dietas. Ya sea para deportistas o las que se hacen, si hago una restricción de algún alimento, voy a bajar de peso, ¿ya? Porque tiene que ver con el gasto y el consumo de energía. Pero en el caso de la paleo, lo que a mí me gusta es que, claro, incluye frutas, verduras, es más irnos a lo natural, muy poco alimento procesado, ojalá carnes que sean de criadero, de buenos criaderos, digamos, no de grandes industrias, que no tengan hormonas, ojalá en el caso de los pollos, etcétera. Desde ese punto de vista es muy bueno la creencia de la paleo, por lo menos. Pero sí hay una restricción importante. Entonces, tal como tú decías, el hecho de que consumamos un alto contenido de proteína, si yo estoy consumiendo esas proteínas a través de la actividad física, súper bien, pero eso se tiene que medir mediante fórmulas específicas, mediante mediciones de antropometría, o sea, porcentaje grasa, porcentaje muscular. Hay otros métodos como calorimetría indirecta, que es mucho más caro, pero que también se hace para poder ver si estoy gastando lo que comiendo y cuánto es lo que necesito, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy cubriendo mi consumo de proteína en base a una dieta, por ejemplo, la paleo, y la cubro bien, súper, excelente, estamos cubriendo todos los nutrientes. Pero si yo me estoy excediendo porque estoy comiendo lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que no sé qué, sin una asesoría profesional, voy a tener consecuencias tanto renales por el consumo alto de proteína, voy a tener cuerpos cetónicos que van a estar mandando, ¿cierto?, a nivel cerebral, una diferencia en cómo yo estoy tratando, dirigiéndome día a día, ya sea más irritable, más cansado, más fatigado. Entonces, siempre tienen sus consecuencias, ¿ya? El contenido de la urea, como decías tú, puede traer problemas, ¿cierto?, de gota, etcétera. Entonces, hay que ver, hay que asesorarnos dependiendo de lo que yo necesito consumir en cuanto a todos mis nutrientes y lo que estoy gastando, el tipo de actividad física que estoy haciendo, ¿ya? Eso es lo importante. Ornella, sí. Ahí hablábamos un poco de las dietas, y ahora nos vamos a la parte, como decía Marco al principio, más filosófica. Si yo hoy en día decido preocuparme del medio ambiente, cuidar, ¿cierto?, todo el reino animal, y me imagino frente a la carne que estoy viendo el animal vivo, y ya no quiero eso, cuéntanos un poco cómo se hace. ¿Es un proceso? ¿Puede cualquier persona decidir hoy en día, ya voy a ser vegana, y mi cuerpo va a responder a esa decisión? O requiere un tiempo, requiere que en el fondo vaya asimilando este proceso de alguna manera? Mira, como todo es una adaptación, ¿ya? En general, ahora, como tú decías, hay mayor cantidad de personas que están llegando con esta tendencia alimentaria, estas creencias, ¿cierto? Ya sea creencia religiosa o por un tema moral o por lo que sea, y quieren realizar este cambio de alimentación a vegano, vegetariano o vegetariano estricto. También muchos niños, me ha llegado, ojo, menores de 10 años también están llegando con que no quieren comer carnes, etc. No hay ningún problema, pero es lo que digo, asesorémonos bien, hagámonos un chequeo con exámenes, tanto que me cuente mis vitaminas, mis nutrientes que yo tenga en la sangre para ver si hay un déficit previo, porque puede ser que yo antes comía carne, pero igual tengo un déficit de algo, ya de alguna vitamina, por ejemplo la B12, no sé, porque a lo mejor no comía bien o qué sé yo.
Y entonces tenemos que primero hacer un chequeo general de cómo está nuestro cuerpo ahora. Y de acuerdo a eso, comenzar un cambio de alimentación, puede ser gradual o al tiro, dependiendo de cada uno, pero tiene que estar siempre vigilado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista nutricional, con un seguimiento para ver si estás consumiendo la cantidad de nutrientes. Por ejemplo, las carnes tienen nutrientes esenciales que no los tienen otros alimentos. O los de origen animal, como los lácteos o los huevos, tienen vitaminas y minerales que no los tienen los cereales o que no los tienen o en las mismas cantidades, ¿ya? Hay algo que se llama valor biológico que tiene que ver con cómo el cuerpo asimila cierto nutriente. Entonces, los de origen animal en general tienen mejor absorción o asimilación, para decirlo más simple, que los de productos vegetales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una proteína de origen vegetal va a tener una absorción de un 50% y una de origen animal va a llegar cerca al 90%. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo, ¿ya? Aunque sea la misma cantidad en gramos. Tenemos que ir viendo las vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, el calcio, que muchas veces se nos pierde porque perdemos los lácteos y es nuestra principal fuente de calcio. El zinc también, que es súper importante, que está en las carnes, el magnesio. Entonces, si tenemos, podemos llegar y hacer un cambio, pero tenemos que estar asesorados desde el punto de vista médico para que nuestro organismo esté bien. Y desde el punto de vista nutricional, con nutricionista, para que podamos ir viendo en cómo reemplazo esos nutrientes y si requiero suplementación oral. Por ejemplo, en esto que uno va a la farmacia y se compra un suplemento de algún nutriente, en específico, siempre y cuando tengamos un déficit, porque no hay que llegar y comprarse cualquier suplemento. Claro, y súper interesante. Disculpe que me ría porque eso es chistoso porque, claro, me vuelvo vegetariano, pero consumo una cantidad de suplementos impresionante, Claro. como para prevenir, ¿no? Voy a Exactamente. aprovechar de saludar a algunos auditores. Alejandra Fabiola nos manda un saludo. Hola. También está Mónica Cayún, también nos manda muchos saludos. Y recuerden, si quieren mandarnos alguna pregunta, escríbanos por el chat y la podemos subir también acá en la conversación porque estamos en vivo. Así que con Ornella. Oye, Ornella, entonces, de alguna manera, lo que yo he podido ver en mi experiencia y también, como te decía, aplicando un poco esta dieta paleolítica y también un poco la dieta de la zona, que fue la dieta de la zona, fue como que la más me hizo sentido porque no era tan restrictiva. Y también era visualmente, te decía, un puñado de esto, un puñado de esto otro, era como mucho más fácil visualmente. Y cuando me di cuenta que se promovía, por ejemplo, por decirte, un puño de carbohidratos, un puño de proteínas y un puño de ensaladas, o dos de ensaladas, por decirlo algo simple. Pero yo me daba cuenta que mis platos eran totalmente al revés, porque eran dos puños de carbohidratos, de fideo, arroz. Y un puño de proteína, por decirte. Entonces dije yo, wow, aquí estoy comiendo súper mal. Y lo que me he dado cuenta cuando vamos a la comida rápida, tú te pides una hamburguesa, que la hamburguesa viene un pan arriba, un pan abajo, la proteína que es la hamburguesa, más la porción de papa frita, es decir, tenemos una cantidad de carbohidratos impresionante, más la Coca-Cola y más el helado de tono que nos vamos a comer al final, es decir, tenemos no un puño de carbohidratos, tenemos cinco puños de carbohidratos por uno de proteína. Entonces uno dice, claro, y con los vegetarianos me ha pasado lo mismo. Yo veo, observo lo que comen los vegetarianos, y claro, una buena porción de ensalada, pero un cerro de arroz, un cerro de fideo, O muchas grasas también, los vegetarianos la grasa. lo Entonces, reemplazan como con que grasas. digo, wow, aquí hay algo que está mal. Y lo vinculo un poco con esto que estuvo tan de moda el año pasado, y yo también conozco a Peter Grez, estuve con un tiempo antes de que se hiciera como famoso. Vamos. Y con el tema de disminuir al máximo los carbohidratos y ojalá incluso incorporando grasa en la dieta, en base a Tocino al aceite. desayuno. Claro, tocino el desayuno, que fue como súper polémico, la gente como que le explotó la cabeza, como que ¿cómo voy a bajar de peso comiendo grasa? Si los médicos nos han dicho que evitemos la grasa al máximo. ¿Cómo ves tú un poquito eso? Y de alguna manera la reflexión también, todo esto de decir que tú vienes de moda, ¿no? Todas estas modas que vamos viendo, ¿cómo las interpretas tú y cómo podríamos orientar un poquito a las personas en ese ámbito? Ya, mira, en cuanto a la dieta de Grez, se basa principalmente en una dieta cetogénica, ya que eso está, que esa dieta cetogénica está estudiada hace mucho rato. Ahora, esta dieta cetogénica, que quiere decir que es alta en grasa y muy baja en hidratos de carbono, tiene que ver y se ha estudiado frente a algunas enfermedades en específico, como por ejemplo la epilepsia, que es refractaria a medicamento.
Ya, en ese tipo de personas que tienen epilepsia refractaria a medicamentos, se ha comprobado una eficacia de la dieta por un tema metabólico, ¿cierto? Que no viene al caso, pero se ha visto solo en ese tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente los pacientes van a bajar de peso, como te decía antes, porque aquí también se hace una restricción importante de alimentos. Hay muchos alimentos, sobre todo los que están en base o que tienen mayor aporte de hidrato de carbono, no se deben consumir. Y se reemplaza por estas grasas. Ojo también que todas estas dietas de moda, lo que yo siempre recomiendo es que nos puedan preguntar, digamos, a los nutricionistas a ver si podemos, porque tiene que haber un estudio previo de cómo estás tú, cómo están tus exámenes de laboratorio, cómo son tus hábitos. Una de estas dietas tiene muy mala adherencia, lo he visto en mis pacientes que duraron 2 semanas haciéndolo, después un mes y nunca más. Y otro que también he visto en mis mismos pacientes que habían hecho dieta y les bajaron 14 kilos, por ejemplo, en un mes o en un mes y medio, porque la baja de peso es impresionante. Pero al momento no se hizo un cambio de hábitos, por lo tanto, después volvió a comer lo mismo que comía antes y obviamente subió el mismo peso perdido o más, ¿ya? Y por otro lado, que no deja de ser menos importante, es la cantidad de grasa o la calidad de la grasa, más que la cantidad que se consume, porque se permitían frituras, se permitían alimentos que tienen mucho contenido de grasa saturada. Entonces, ¿qué ocurre? Un paciente ya con una enfermedad cardiovascular previa o con un riesgo cardiovascular elevado, o sea, tiene una circunferencia de cintura sobre 100, tiene hipertensión, tiene colesterol alto, por ejemplo, triglicérido alto en la sangre, obviamente para ese paciente esto es una contraindicación médica por donde se le mire. Ya, quizás un paciente sano, que haga deporte y actividad física, no va a tener ningún problema y va a tener esta baja de peso y quizás no va a tener ninguna consecuencia a largo plazo. Pero no se puede generalizar, ninguna dieta se puede generalizar. Uno da recomendaciones de alimentación, pero las dietas son personales, porque va a depender de tu requerimiento, de tus hábitos y de lo que tú hagas, de tu gasto energético en cuanto a la actividad física. Entonces, muy bien todas estas dietas, muchas tienen algunas cosas que se pueden rescatar, podríamos hacer una super dieta con todas estas cosas que podemos rescatar. Pero lo más importante es que podamos consumir todos los alimentos de todos los grupos, pero en las cantidades que necesitamos. Si el mayor problema que yo veo y que he visto durante estos años es que no es que coma hidratos de carbono, no es que coma pan, no es que coma harina, no es que coma grasas, es que cuánto como de eso, ¿ya? Y cómo lo distribuyo durante el día. Entonces, por ejemplo, no sé, una paciente una vez me dice que yo dejé el azúcar y ahora consumo solo stevia, pero dentro de las preguntas que yo hago en la consulta, me di cuenta que tomaba 7 vasos de Coca-Cola al día, normal, ¿te fijas? Entonces, ¿de qué me va a servir haber hecho un esfuerzo en cambiar el azúcar por stevia si por cada vaso estoy consumiendo 5 cucharaditas de azúcar? Entonces, hay que ir viendo que, claro, podemos hacer ciertos cambios, pero tenemos que saber cuál va a ser el global, cuál va a ser el global que me va a ayudar a mantenerme a largo plazo, porque si queremos bajar 3 kilos un mes, súper fácil, pues lo hacemos, hacemos una restricción importante de calorías, pero si quiero mantener esta vida saludable y quiero mantener mi peso saludable y estar saludable, ¿cierto? Que mis exámenes me digan, oye, estáis súper bien, ningún problema. Es algo que les quería comentar también, hay un estudio bueno, unos investigadores empezaron a ver por qué en ciertas ciudades del mundo las personas vivían 100 años o más, ¿ya? O sea, había la mayor cantidad de población era la más longeva. Entonces, comenzaron a investigar y son 5 ciudades que están dentro de Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Grecia y Japón. Y en esas ciudades lo que descubrieron, digamos, son 9 hábitos que hacía la gente y que es súper importante que ojalá los podamos tomar, porque es súper bueno. Mira, uno de ellos es moverse. Ellos caminaban largas distancias, evitaban los autos, las micros, etcétera, subían escaleras, no hacían deporte así como alto rendimiento. Simplemente usaban escalera y caminaban más todo el día. O sea, eran activos, personas activas. Además, todos tenían un propósito, algo por lo que levantarse, ya sea por el trabajo que les apasionaba, ya sea por su familia, porque iban a llegar a ver a sus hijos después, etc. Tenían un buen manejo del estrés, que eso también es súper importante, y la Rosario aquí tiene alta participación en cuanto a terapias complementarias, por ejemplo, que ellos hacían, ellos meditaban mucho, hacían mucho reiki, la mayoría participaba de alguna actividad que tenía que ver con uno mismo, digamos, como sanarse, ¿ya?
El otro es la regla del 80, que lo encontré genial, que es: yo como hasta que me siento satisfecho, no hasta que estoy lleno. Entonces, porque nos pasa muchas veces que comemos y ya, estamos satisfechos, pero seguimos comiendo hasta terminar el plato, porque está rico, filo, me lo como. Entonces, hacemos eso. Entonces ellos no. La regla del 80%, como hasta el 80% de mi capacidad gástrica. El otro que hacían era, preferían alimentación basada en plantas, obviamente comían menos carne a la semana, consumían lácteos también uno al día o menos, y su principal eran los granos, las legumbres, los cereales, y las frutas y verduras, obviamente, ojalá locales. Tomaban vino, fíjate, la otra, dentro de uno de los puntos, tomaban vino todos los días, una o dos copas al día. Obviamente, siempre digo a mis pacientes, las copas son chiquititas, pues de 60 ml, no es una copa grande, ¿ya? Y otro de los factores era que pertenecían a un grupo, a un culto religioso, o de alguna creencia así. Entonces eso también es importante, porque significa que tenemos algo que nos rodea, que era como la tribu correcta. O sea, nuestros familiares y amigos seguían las mismas creencias que nosotros y por lo tanto son un apoyo. Es cuando uno dice, quiero cambiar de hábito, pero necesito que mi familia me ayude, ¿ya? Porque si no, si en la casa compran, no sé, papas fritas, me las voy a comer porque me encantan, entonces no voy a irme a esa tentación. Y lo otro era como nuestros seres queridos primero, como último dato que dieron ellos, que se privilegiaba mucho el reunirse con la familia a comer, ¿ya? Y cosa que hoy día no pasa mucho, porque como rápido en el estacionamiento, porque no tengo mucho tiempo, o después llego a la casa y me pido algo para la que me llegue, comida rápida, y así lo como solo mirando la tele o el celular. Entonces, son hábitos que nos van haciendo más saludables. Lo mismo a mis pacientes, yo les pongo metas, por ejemplo, metas chicas, caminar, ya hoy día vas a caminar, de los 7 días, 5 días vas a salir a caminar, y creo que me anotes cuántos días saliste a caminar, ¿verdad? Son pequeños cambios que vamos haciendo, que al final, no, a la larga, se convierten en hábitos y que por lo tanto van a ser el beneficio de lo que queremos, pues, ser más saludable. Buenísimo. Así que anotar ahí los 9 hábitos, sí, y eso, seguirlos. Ornella, nos han llegado varios mensajes que les quiero compartir aquí de nuestras amigas y amigos auditores. Alejandra dice: creo que lo mejor es comer todos los alimentos para absorber todos los nutrientes necesarios. Súper bien. Lo más importante es que sea lo más natural posible y no procesado. También apoyes. Andrea Valdía dice: hola chicos, muy buena información. Bueno, y Alejandra suma después que dice: no creo en las dietas, lo importante es cambiar los hábitos gradualmente, ser constante, sí, y ser consciente en lo que queremos para nuestra salud. De todas maneras. Julia Martel dice: hola chicos, aprendiendo con Orlera. Ah, oh, sí. Se nos ha ido rápido el primer bloque y nosotros aquí tenemos siempre una actividad entretenida con todos los amigos y amigas que nos acompañan, conectados aquí, que les saludamos, que es nuestra sección Verdadero y Falso, para que nos acompañen y participen en esta sección, ¿ya? Así que arranca tu Marco con la primera. Ya, yo parto de la primera. Estoy dirigiendo que hago el de todo, ¿eh? Una fácil, me gusta. Si como después de las 8 de la noche, voy a subir de peso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen nuestros amigos? Ahí vamos a esperar que respondan. Ya, vamos a ver qué dice la mayoría. Si como después de las 8 de la noche, subo de peso. Yo incluso estoy... ¿Qué creen ustedes? Yo estoy medio mal porque yo como es hasta las 11, las 12. He cambiado también el horario de pandemia, ¿no? Me levanto más tarde. Bueno, eso sí es verdad. Exacto. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, a las 19:30, 20 horas estamos cenando en familia, claro, como decías tú, ahí con el hábito de compartir nuestro día, los aprendizajes. Julia Martén dice verdadero, ¿ya? Verdadero. Ella dice... Ella dice que es verdadera. La respuesta, que se sube. Chago Aguilar dice, falso, Chago. Dice. Chago Aguilar desde Valparaíso, por ahí. Andrea, verdadero. Mónica, verdadero. Mira, va ganando el verdadero. Sandra, verdadero. Ya, mira, tiene su componente aquí, que técnicamente si comemos después de las 8, no vamos a engordar, es falso. O sea, solo por eso. Ahora, si...
Si comemos después de las 8 grandes cantidades de alimento porque estuvimos, no comimos bien durante el día, etcétera, sí vamos a subir de peso. O si comemos y me voy a acostar, sí voy a subir de peso. O si como acostado, sí voy a subir de peso. Ya, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de el gasto calórico o de cómo yo distribuyo mi alimentación durante el día. Obviamente se recomienda consumir menos cantidad de alimentos calóricos en la noche porque lo más probable es que yo coma, espere una hora y me vaya a acostar, ¿ya? Y por lo tanto no voy a tener un gasto energético como el que tengo en el día, que tengo que andar para allá, para acá, corriendo, etcétera, ¿ya? Entonces, técnicamente, por comer después de las 8 no engordamos, pero ¿qué vamos a comer después de las 8? Es lo importante. Exacto. Ornella, quería agregar algo ahí. En lo personal, por trabajo, me tocó estar en Colombia, en Bogotá, en altura, y mi esposo también en La Paz, en Bolivia, y al consumir alimentos después de las 17 horas más o menos, uno sentía como, se sentía súper mal, sentía el estómago pesado, se acostaba, dormía mal. Entonces, en esos lugares, en altura, se recomendaba, de hecho, bajar la alimentación en la medida que transcurrían las horas. Idealmente, la última comida cerca de las 18 horas. Y no posterior. Exactamente, por eso es que te digo que el tema de la alimentación es multifactorial, porque hay que estudiar todo, desde el punto de vista de la gente que trabaja y sale de turno a las 11 de la noche, no puede no comer desde las 5 de la tarde hasta el otro día. Hay que hacer un plan adecuado para ello, pero ¿qué es lo que vamos a comer? Es lo importante. Podemos comer, pero ¿qué es lo que vamos a comer? Ahora en altura también, el tratamiento es distinto, para los mineros, por ejemplo, el requerimiento nutricional es súper distinto, entonces tenemos que ir adecuándonos a cada persona y a los hábitos y necesidades de cada uno. Claro, aquí entonces el que acertó en la pregunta fue Chago Aguilar Carvajal, todo el mundo decía verdadero, y fue el único que dijo falso, que dice, no, Chago no dice, las minorías también podemos tener la razón. Muy bien. Un saludo ahí a Chago. Sí, ya, yo voy a lanzar otra pregunta y después tu Ornella. ¿Ya? Hay muchas personas que están haciendo esto, así que lo vamos a ahora verificar. Tomar agua con limón en ayuno, ¿ya? ¿Ayuda a bajar la grasa? Algunas personas incluso le agregan un poquito de jengibre. También. ¿Sí? Como que más grasa. Ah, pero veamos, ¿qué responde? Porque él me falso, ¿no? Sí. Ya. Tomar agua con limón en ayuno. Yo creo que si uno no come nada fuerte en la mañana, las grasas van a empezar a movilizar por un proceso netamente metabólico. Pero de por sí que uno tome agua con limón y eso te ayude realmente a una lipólisis, digamos así, no creo que sea tan verdadero. Lo que yo he experimentado, por lo menos, yo me tomo un vaso en la mañana de agua tibia con un poco de limón, y me ayuda muchísimo para el tema digestivo y ando más liviano en la mañana. Eso como que yo siento que no es que queme grasa, sino que me ayuda como que, como que el sistema digestivo como que se active. No sé si me hará bajar grasa, ¿no? Pero por lo menos yo lo percibo como más liviana mi tripa, más fácil ir al baño. Sería falso. Por ahí va, yo creo, pero no creo que tenga que ver tanto con que el limón es como el Quix, ¿no? Que al Quix tiene limón, entonces saca más grasa. No te cuida porque después pues, se puede alguien tomar Quix y no, y ahí así que. Claro, para limpiar la grasa. Claro. A ver qué hizo nuestro amigo, ¿no? Por el chat, a ver qué está apareciendo. Está difícil, parece la pregunta, ¿no? Ay, no veo la respuesta. Se tiene que quemar ahora. Mira, él obviamente no va a quemar grasa tal como decía Marco, no, es súper falso. Tomar agua ya es un beneficio, sí o sí. O sea, si lo tomas en ayuna durante el día, en la noche, antes de acostarte, da lo mismo. Es súper, súper beneficioso, así como lo está haciendo Marco. Si le agregan limón, ningún problema. Lo que tiene el limón es que tiene fibra, por eso tú sientes que ayuda, anda mejor con la digestión, digamos, del día, etc. Eso es muy beneficioso. Si le agregamos jengibre, ningún problema. Tiene su propiedad el jengibre también. Hay personas que le agregan chía, que también tiene que ver con la fibra. Ya, bienvenido sea. Si tomamos agua, que sea bienvenido. Pero en ningún caso el agua con limón va a quemar grasa ni las va a oxidar, que técnicamente debería ser así. No va a haber ninguna oxidación de grasa. La grasa se oxida, digamos, por la actividad física que yo realice durante el día, más que porque consumo un alimento en específico.
Así que desde ese punto de vista es falso, pero sí hay que tomar agua, ya sea con limón, con lo que sea, pepino, con lo que sea, tomar agua. Eso es lo importante. Buenísimo. Sí, entonces, ahí estaban respondiendo los amigos, ¿eh? Estaban diciendo que es falso, pero claro, junto con la respuesta de Ornel. Ahora todos le están copiando al Chago, ¿eh? Todos le están copiando. Claro. Chago es un referente. Falso. Exacto. Vamos con la última pregunta, Ornela. ¿Cuál ya. Yo la hago. Tú? Sí, haznos la pregunta a nosotros. Hay muchos pacientes que me preguntan lo mismo y que pues quiero hacérselo a ustedes para ver qué creen. Si es mejor comer 5 a 6 comidas en el día que comer, o sea, es mejor comer 5 a 6 comidas en el día que comer 3 veces al día, por ejemplo. ¿Verdadero o falso? ¿Será mejor comer 6 veces que comer 3 veces? Yo puedo pensar un poco pensando como éramos los antiguos cazadores recolectores. No creo que los cazadores recolectores anden parando cada 2 horas. Oye, me tengo que comer, espérate un poquito. Voy a estar persiguiendo al jabalí. Oye, jabalí, espérate un poquito, tengo que comer. Me toca la colación. No, un tente en pie, voy a andar con mi ciclo que ahí con un sanguchito. ¿No? Yo creo que tiene que ver, claro, eso de las 5 comidas al día, porque me acuerdo que cuando estaba en la Escuela de Educación Física estudiábamos y decían que, claro, el proceso de 5 veces al día como que estimulaba el sistema digestivo y eso mismo te ayudaba a quemar más calorías. Pero es que yo también podría decir, claro, cada vez que como también agrego calorías, entonces mejor es comer 3 veces en el día y de una manera súper... Y también yo lo probé en un tiempo, traté de comer 5 veces al día y pasaba todo el día comiendo, o sea... como que tampoco no era muy práctico. Entonces, sí me acomoda, por ejemplo, desayunar liviano, almorzar un poco más fuerte, y ahora de 11, ¿cierto? Algo ya más contundente para irme a dormir, ¿no? O sea, como 3, yo funciono con 3 y 4. Yo creo que... Pero no sabría decirte si fuera realmente falso o verdadero. Sí me aproximaría como a la tendencia de que uno tiene que escucharse a sí mismo y ver cómo funciona, como la tripita, ¿cierto? Porque igual tiene harto que la conciencia de cómo uno se siente, ¿no? Cómo uno tiene su propia relación con el sistema digestivo. Escuchar el cuerpo, dicen. Sí, claro. Sí, yo solo agregar mientras lo que comenta Marco, que también me pasa lo mismo, o sea, tenemos la tendencia entre 3 y 4 comidas, dependiendo, ¿cierto? Si a veces en la tarde, entre el almuerzo y la cena, nos dan ganas de comernos algo previo, de servirnos algo breve. Sí. Me acordé de una frase ahí que algunas personas dicen, vivir para comer o comer para vivir. O comer para vivir. Relacionada a esta pregunta, ¿verdadero o falso? Muy buena esa frase también. Ahí depende de lo que hacemos cada uno, ¿ya? Claro. Hay que escucharnos y ver qué es lo que estamos haciendo y si coincide con lo que queremos. ¿Hay alguna respuesta por ahí? Sí, Matilde, Julia y Andrea dicen verdadero. Verdadero, ya. Mira, es falso, ¿ya? No es mejor ni peor, como decía Marco, tiene mucha razón en eso, porque va a depender de mis hábitos. Si yo realmente siento que puedo comer 3 veces en el día, lo voy a poder comer, ¿ya? Y si tengo en esas 3 comidas, cubro mi requerimiento diario, no hay ningún problema. Y en esas 3 comidas tengo la variabilidad de nutrientes necesaria, súper. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas que asisten a la consulta o que están buscando un cambio de hábito, además hay un componente, sobre todo en esta etapa, de ansiedad. Ya, entonces, pasa comiendo todo el día y por lo tanto uno planifica 5, 6 o hasta 7 comidas en el día, pequeñas cantidades, pero más, digamos, cada 2 horas o cada 3 horas, para evitar que... Si pasamos ayuno de 5 o 6 horas, la próxima comida se vaya a querer comer todo, ¿ya? Entonces, estamos en un constante, como el estómago, como yo digo, el estómago está en un constante llenado, digamos, medio estómago está todo el día, y por lo tanto no siento esa ansiedad de querer comerme la olla, como dice mi paciente, ¿ya? Entonces, pero todo depende de cada persona. Si la persona con 3 comidas está satisfecha, podemos planificar para 3 comidas diarias y no hay ningún problema, ¿ya? No va a ser ni mejor ni peor, no me va a hacer bajar más de peso ni menos de peso. Pero si una paciente, yo estoy viendo que come todo el día y en la noche hace atracones, sí o sí tengo que dejarle 5, 6 o 7 comidas en el día para evitar que ella llegue a hacer esos atracones en la noche. Entonces, por eso digo que todo esto de alimentación es súper particular. No,
uno puede dar recomendaciones saludables para la mayoría, pero cada paciente es un mundo y por lo tanto cada paciente tiene sus necesidades, tanto sociales como ambientales y como nutricionales. Excelente, muchas gracias, Ornella. Bueno, y queríamos preguntarte también ¿dónde pueden conocerte, contactarte las personas? Me he dado cuenta que tienes una gran experiencia y dominas bastante los temas que tienen que ver con esto. Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito cómo la gente te puede conocer? Si tienes alguna página. ¿Sí? ¿Dónde te pueden contactar? Me imagino que en Instagram y todas esas cosas. Bueno, mira, hace poquito que volví ya, hace pocos días, ya estoy reactivando un poquito más el Instagram, así que por trabajo, obviamente, con el tema del COVID, estuve full trabajo ahí con pacientes COVID positivos, entonces ahora no tenía mucho tiempo, ahora sí ya me pongo a trabajar directamente para dar más tips y también educación sobre cierto alimento, así que me pueden encontrar en Instagram, @nutricionista.ornellaquintana, con una L, para decir más fácil mi nombre, y a través de mi celular, que también no sé si se va a dejar ahí o lo doy, o mi correo electrónico, que es ornellaquintana@gmail.com. Hago atención online y estoy atendiendo presencial, también ahora ya volvimos con la presencial en el Centro Médico Doctor Cornejo, aquí en Colina. También ahí está en la página de Facebook, todo está en mi Instagram, toda la información de cómo puedan pedir hora, ya sea online o presencial. Sí. Ornella, aquí dice Chavo, primero hay que sanar la ansiedad, luego vemos qué se come, respecto al punto anterior que y dicen gracias por el tema de hoy, muchas gracias por el programa. Solo me queda una preguntita, solo. A ver. Tu visión respecto a los ayunos intermitentes, para cerrar ya nuestro tema de la nutrición, que está tan de moda. Está de moda también, es otra de moda. Y sobre todo en deportistas también, como decía adelante Marco. El ayuno intermitente tiene... muy buenos también, como todas las dietas, hartos beneficios, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Que los estudios han demostrado, porque se ha comparado mucho, como está full de moda, sobre todo en deportistas, se han hecho muchos estudios en base al ayuno intermitente en comparación con una dieta normal de restricción calórica. Y se ha visto que no hay mayor diferencia, ¿ya? Que, por ejemplo, en el ayuno intermitente hay día por medio se comen 500, 600 calorías, hay un ayuno que es hasta 16 horas sin comer, ¿cierto? Que quiere decir, te saltas el desayuno, comienzas al almuerzo, comes durante 5 o 6 horas y después ya no comes nada hasta el otro día. De eso se trata más o menos el ayuno intermitente. Hay varios tipos y por lo tanto va a ser dependiendo de cada uno. Pero principalmente lo que hace este ayuno es una restricción calórica. Y es lo mismo que una restricción calórica, por ejemplo, una dieta hipocalórica de 1.200 calorías o de 1.000 calorías, que si las vamos sumando diariamente, a los 7 días me va a dar la misma restricción. Y por lo tanto, en los estudios se ha demostrado que se produce baja de peso, sí se produce, hay beneficios cardiovasculares, pero es lo mismo que una dieta hipocalórica. Por ejemplo, sin restricción de un solo nutriente, sin restricción de horas. Por lo tanto, el ayuno en sí no me provoca una baja de peso. Lo que me provoca una baja de peso es una restricción calórica. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir más o menos el resultado de estos estudios que han comparado los distintos tipos de ayuno intermitente con una dieta hipocalórica normal. Perfecto. Buenísimo, Ornella. Bueno, Ornella, te vamos agradeciendo, contarte que hoy día nuestro último programa con Rosario, ¿cierto? Hay una reestructuración dentro de Radio Lab que no sabemos. Bien. A todo en la incertidumbre pandemística. No somos ajenos a la pandemia. Y como para redondear un poco, ¿cierto? Ya como a modo, ¿cierto? De síntesis o de retrospectiva, agradecer a todos y cada uno de nuestros invitados que estuvimos en esta temporada. Han sido programas bien enriquecedores. También, obviamente, a todo el público, ¿cierto? La audiencia que fuimos desarrollando. Contarles, sí, que estamos viendo otras posibilidades también de poder continuar con el programa El Aire, a lo mejor un poco modificado, con otro nombre, pero con los mismos animadores. Eso. La esencia continúa. ¿Cierto, Rosario? Así que... Sí. Agradecer a todos, sí, que acompañarnos siempre, cada vez son más, así que obviamente nuestras ganas de contribuir van a seguir y nuestra esencia permanece.
A lo mejor nos volvemos a encontrar aquí en Radio Lab muy pronto, no se sabe, como dice Marco, pero vamos a seguir trabajando en lo que nos encanta, nos apasiona hacer, que es compartir crecimiento en el ámbito de desarrollo personal. Así que un abrazo grande a todos. Gracias, Ornella, por cerrar este capítulo con tanto contenido. Así que, feliz de haber participado. Mucho éxito para todos. Ojalá que esto vuelva, ¿cierto? Y con hartos planes. Qué entretenido dar esta oportunidad para que la gente pueda educarse también desde los distintos puntos de vista y de las distintas temáticas que están ocurriendo hoy día. Así que un abrazo grande, Rosario, a ti que te conozco personalmente. Un abrazo grande, Marco, también para ti. Feliz día, aprovechando de nuevo. Y nada, pues agradecer, y ahí cualquier cosa estamos en contacto. Sí. Muchas gracias también por tu tiempo, Nela, y qué buena labor la que tú realizas. Y también poder como comentar, ¿cierto?, la síntesis, ¿cierto?, Horizonte Positivo. Hemos querido siempre contribuir desde la mirada, como dice el nombre, ¿no?, de una mirada positiva, apreciativa, ¿cierto?, acerca de lo que tiene que ver un poco con el emprendimiento. Por eso hemos traído siempre invitados que emprenden en ciertas áreas del conocimiento, ciertas áreas del saber, y que son personas, ¿cierto?, que de alguna manera contribuyen mucho desde un propósito, ¿cierto?, desde un propósito, desde un para qué, digamos, de estos 9 hábitos que nos regalaba Ornella, ¿cierto?, uno muy, el segundo era muy importante, que es el propósito, el para qué. Si no tenemos un para qué, no, vamos a andar siempre un poco desprevenidos por otros lados. Y desde el lado del desarrollo personal, ¿cierto?, tiene que ver con poder ser consciente, ¿cierto?, ser consciente de nuestro ser, ¿cierto?, de nuestras emociones. Hemos hablado bastante de las emociones, ¿cierto? Ser conscientes también del impacto que tenemos alrededor. Estuvimos también con Gianfranco, por ejemplo, que él estaba con todo lo del reciclaje, con todo lo de elementos que fueran no tan impactantes con el medio ambiente. También conversamos, ¿cierto?, con personas que trabajan con la línea indigenista, ¿cierto?, con Félix Capul, ¿cierto?, que están con el tema de la energía renovable, ¿cierto? Entonces hemos tenido un pool de entrevistados que hemos aprendido mucho gracias a ellos. Y frente, ¿cierto?, a la contingencia nacional, que estamos a puerta de un plebiscito, ¿cierto?, que ha sido todo un proceso cívico, ¿cierto?, que no ha estado exento de problemáticas como la violencia, ¿cierto?, los desmanes también, ¿cierto?, que hay veces que vamos viéndolo, pero no olvidemos también que hay ciertas cosas que debemos en nuestra sociedad mejorar, y que el espíritu, ¿cierto?, es mirar esa mirada positiva que una, ¿cierto?, más allá de las tendencias políticas, de las opciones que cada uno tenga en la votación. Creo que más allá de las opciones que tengamos, todos somos chilenos, y todos queremos que nuestro país crezca. Es por eso también que les hacemos un llamado también a asistir a las votaciones, ser parte también de este proceso que es histórico. O sea, es algo que yo creo que yo miraba para atrás en retrospectiva de todos estos procesos presidenciales, de alcaldes que son cada 4 los presidentes y que se van solapando cada 2 años. Creo que ninguno había despertado tanta pasión, ¿no? Y qué bonito que es que nos apasionemos por un tema político, ¿no? Porque todos estamos implicados. Yo creo que incluso tiempo ni siquiera iba a votar un tiempo cuando era más joven. Entonces creo que eso es lo que hay que rescatar, ver la mirada del denominador común que tenemos enfrente a esta mirada país. Hay desafíos gigantescos en el tema del cambio paradigma tecnológico, el impacto del medio ambiente, que no pueden estar ausentes en el debate. Y es tiempo también de conversar, ¿cierto?, de esos temas, porque obviamente tiene que ver con nuestro futuro. Así que un mensaje de la mirada positiva de este proceso cívico, ¿cierto?, sí, que estamos viviendo, tomarlo por ese lado, dejar también las prácticas que no contribuyen, como la violencia, ¿cierto?, el enfrentamiento, la confrontación, que realmente no aporta. Lo que aporta, sí, es contribuir desde una mirada positiva, ¿cierto?, de una mirada de país, denominadores comunes, y sobre todo no perder la esperanza en que sí las cosas se pueden ir cambiando, siempre y cuando, obviamente, hagamos parte a todas las personas de este proceso tan importante para nuestro país. Así que yo quería cerrar con ese tema que tiene que ver con nuestro contexto, ¿cierto? Generar confianza también en las personas, un poco esta mirada de miedo, ¿cierto?, que existe un poco en todo este proceso, que es natural que experimentemos, ¿cierto?, proceso, siempre salir de la zona de comodidad y salir de donde estamos tranquilitos nos va a producir un poco de movimiento adentro, pero también, como no cazadores recolectores que somos, si no exploramos
otros aspectos de nuestra relación cívica, no vamos a avanzar. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han comentado, ¿cierto? En todas las redes también. Vamos a seguir adelante con las conversaciones. También quedaron muchos, algunos entrevistados en pauta, ¿cierto? Que ya cuando retomemos los vamos a hacer presentes. Así que sí, un gran abrazo a todos, ¿cierto? Por la gran contribución. Ha sido también hemos tenido capítulos bien, bien dramáticos, ¿cierto? Sí. Rosario, cuando estuvimos con Javiera, el fallecimiento de su padre, ¿cierto? Javiera Correa, los fallecimientos de mis padres también, a raíz del COVID. Entonces han sido, realmente hemos compartido temas íntimos, incluso hemos tenido esa apertura también de hablar, porque de alguna manera hay que ser honesto también y coherente con lo que uno siente, ¿sí? Así que también gracias a ti, Rosario, por ese soporte también y por siempre estar como muy, muy atenta a todas estas pautas, ¿cierto? A los entrevistados, y también quiero agradecerte también públicamente también, Rosario, por la gran labor que tú haces con Impulsa Emprende, ayudando a muchos emprendedores de Chile, y yo también te he visto atrás de eso, que muchas veces esto fue por amor al arte, y después de mucho tiempo recién empezó como a caer algo de luquitas, ¿no? Entonces creo que eso habla muy bien de ti, y me da gusto poder compartir los viernes contigo, y una gran persona, una gran mujer, una gran madre también, que conozco un poquito más personalmente, y también agradecerle públicamente también a Radio Lab, ¿cierto? Andrés Martí, ¿cierto? Director de la radio, por también la gran contribución que está haciendo a todos nosotros. Partimos este programa gracias a que Andrés me desafió, me dijo, oye Marco, ¿y por qué no te lanzas con un programa? Y dije, ya, voy a traer una partner, que hemos hecho cosas juntos, apareció Rosario, y mira que después de un año y medio, dos años, ¿cierto? Estamos como súper metidos en este tema de la comunicación, y fue una ventana, una puerta muy grande que se abrió para nosotros. Así que eso es lo que quería, ya como palabras al cierre, Rosario, también agradecerte por tu gran compañía. Una gran parte. Gracias. Igualmente, Marco. Y qué más lindo para nosotros que terminar en el Día de la Educación, en el día que celebramos a ti, especialmente como profesor, y a todos los profesores, y a todos los que pasaron por aquí a enseñarnos algo, a entregarnos lo que les apasiona, su mayor experiencia y conocimiento. Así que, como tú decías, agradecer a la comunidad, a todos los auspiciadores, a Bonito de Accesorios para Ti, Splash Digital, Tu Contabilidad Fácil, que estuvieron ahí con nosotros, Lee Aromaterapia, durante estas temporadas acompañándonos, y principalmente a la comunidad, que vamos a cerrar ahí con un programa, como bien decías tú, que parte de cero a una mujer y la lleva a una emprendedora digitalizada. Así que ahí contribuyendo en esta nueva era que es digital, entregando siempre educación. Así que eso, gracias a todo el equipo Radio Lab, un abrazo gigante y bueno, nos vemos pronto. Eso, muchas gracias. Ay, no sé ni cómo.